estamos yendo a Oxapampa. Vamos a ver qué encontramos en Oxapampa el día de hoy. El reencuentro entre Moisés y Daniel, dos hermanos de sangre después de más de 5 décadas, fue inolvidable. Moisés, muy alegre al recibir a su hermano y lleno de emoción, hizo conocer los lugares que recorrió durante su juventud. A pesar de las fuertes lluvias, derrumbes, aumento del caudal de los ríos e inundaciones de carreteras, parecía que de esta manera estaban recuperando el tiempo perdido durante el cual habían dejado de verse. A pesar del mal tiempo, en la selva peruana, visitaron los hermosos parajes turísticos de Oxapampa, Pichanaki, Satipo, Masamari, Puerto Yurinaki y otros atractivos turísticos de este sector de nuestro país. Este miel también queremos, miel. Miel de caña. Ahora te lo vamos. Claro, después.
Favor Zapampino. ¿Y el que tiene esta vaquita? ¿Por qué está su nariz así? ¿Ah? ¿Qué tiene su nariz? Mira, ah, le ponen su... Está bastante. No, sí, está fácil. Está muy fácil. Su motor va a entrar ahí. Vaya. Ahí está el tío, va a caminar. Ya, para que vuelva. Está fácil. No, qué bien. Está en mundo. ¿Cómo se hace? Este está embalando. No tiene que avanzar mucho. No tiene que correr. Hemos llegado a Satipo. Tienes que pagar el carro, la nota. Viento vuelve a ser como ayer. Viento vuelve a ser como ayer. Como aquellos días en que yo vivía junto a mi bohío y la madre mía.
las aventuras del viaje. ¿Tortugas son esas?